semana y bienvenidos a una nueva edición de Dar TV Noticias. La inseguridad que no da tregua en Córdoba, esta vez en un episodio ocurrido en barrio José Hernández de la capital provincial. Allí, delincuentes primeramente atacaron a un delivery y no conformes con eso, mataron a quemarropas a un hombre que pasaba por el lugar en su motocicleta. Una noche sangrienta que se vivió durante este fin de semana alrededor de las 22:30 horas en una roticería ubicada en la calle Azul al 3017 en barrio José Hernández, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Una banda de ladrones que atacó a un delivery para robarle la moto. También amenazaron y golpearon a la dueña del local de comidas y a otras personas, pero cuando se estaban por huir, en un Volkswagen Gol Trend blanco con patente robada, la situación se desmadró y los delincuentes asesinaron a un hombre. Se trata de Walter Daniel Leiva, de 40 años, quien había finalizado su jornada como guardia de seguridad y pasaba en moto junto a su pareja de regreso a su casa. Allí recibió un disparo en la cabeza que fue mortal. La víctima falleció en el hospital de urgencias en la madrugada del domingo. Y desde la Fiscalía de Tomás Casas brindaron detalles acerca de este sangriento hecho ocurrido en esa barriada de la zona sur de la ciudad de Córdoba. Hasta el momento hay un detenido por este crimen. De hecho, empezó cuando un chico que hace de delivery estaba a bordo de su moto, casi en la puerta de una roticería, cuando para un vehículo al que lo describe, de donde descienden tres sujetos. Uno de ellos, a él le veía un arma de fuego. El sujeto que tenía el arma de fuego se le acerca, le pega un culatazo, mientras que otro de los sujetos lo empuja, por lo tanto se cae de la moto. Ese que lo empuja sube a la moto y en ese instante pasaba por el lugar una motocicleta con una pareja, conducía el hombre. Mientras pasaban, el que quedaba, el tercero que había descendido, trata de manotearlo como para hacerlo caer, no logra eso, si bien se desestabiliza un poquito, sigue su marcha. Y en ese momento el chico del delivery siente un disparo que no vio quién es el que disparaba y la pareja que estaba a bordo de la moto cae en la vereda. Por lo tanto, el sujeto que estaba a bordo de la moto del delivery se da la fuga con la moto y los otros dos que vuelven corriendo para el lado donde estaba el vehículo, en el momento que pasan por la puerta de la roticería, hace un disparo uno de ellos, pega la bala en la pared, rebota y roza en el pecho, en el brazo a la mujer, a la dueña de la roticería. Suben el auto y se dan a la fuga. Y con las nuevas cifras actualizadas del coronavirus, la Argentina ha superado los 3 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Datos suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación, al confirmarse en las últimas 24 horas 11.394 casos y 156 personas fallecidas a raíz de esta causa, que suman 64.252 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, informó este domingo la cartera sanitaria. Una verdadera polémica lo que ocurrió con este joven que viajó hacia los Estados Unidos, se vacunó en Miami, regresa a la Argentina y ocultó que tenía coronavirus, ocultó su PCR positivo. Ha quedado detenido, aislado en un hotel e imputado. Este joven pasajero de 29 años que tenía 38.5 de fiebre al arribar en el aeropuerto de Ezeiza. Las cámaras térmicas detectaron que el joven tenía fiebre y luego de controlarlo, comprobaron que también había ocultado el resultado del PCR que dio positivo. El pasajero, identificado como Santiago Solán Portillo, fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y trasladado a un hotel para cumplir con el aislamiento correspondiente, tal como indican los protocolos. Además, quedó imputado por los delitos de propagación dolosa y propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa, que podría ser condenado entre 3 a 15 años de cárcel y la pena se agravaría si otros pasajeros se contagiaron. Además, la aerolínea American Airlines podría ser multada.
Y durante este domingo en Córdoba se ha notado un leve descenso de los casos diarios, ya que se registraron un total de 960 nuevos contagios y 3 decesos por coronavirus. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID es del 38,5% y con asistencia respiratoria mecánica es del 19,8%. Por otro lado, durante este lunes, Córdoba recibió más vacunas para continuar con el plan de inoculación contra el coronavirus. El Ministerio de Salud informó sobre la llegada de 54.000 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V enviadas por el Gobierno Nacional. Se continuará vacunando a los actuales grupos etarios y poblacionales que fueron definidos por la Autoridad Sanitaria Provincial. Se trata de personas de 60 años y a ciudadanos trasplantados, dializados y con discapacidad. Las vacunas recibidas serán colocadas en Córdoba capital a partir de mañana martes 4 de mayo, mientras que en el interior provincial a partir del día miércoles 5. Y en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la mujer que había dado a luz de urgencia y estaba internada en grave estado tras contraer coronavirus. Se trata de Verónica Moreno, la mujer de 36 años, que había dado a luz hace 3 semanas luego de contraer COVID. Murió este domingo por la noche esta joven mamá de Río Tercero que se encontraba internada en grave estado en el Hospital Florencio Díaz de Córdoba capital. La mujer cursaba un embarazo de 32 semanas, le tuvieron que hacer una cesárea de urgencia luego de que se agravara su cuadro respiratorio a causa del COVID. Su hija nació prematura el 12 de abril y se encuentra en perfecto estado de salud. A 3 semanas de dar a luz, la mujer falleció en el hospital donde nació su hija. Un accidente fatal en la avenida Rafael Núñez, donde un joven conducía su motocicleta, perdió el control y chocó contra un árbol. La víctima tenía 23 años, quedó gravemente herida en medio de la avenida Rafael Núñez al 4400 en barrio Villa Centenario. De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, perdió el control de su moto Honda Wave e impactó contra un árbol. El conductor fue trasladado al hospital de urgencias con traumatismo de cráneo. Sin embargo, 3 horas más tarde falleció. La policía judicial investiga las circunstancias del trágico desenlace. Otro aumento del precio del GNC en Córdoba y de esta manera el metro cúbico ya ronda los 55 pesos. Desde este fin de semana, Córdoba tuvo otro incremento del precio del gas natural comprimido y acumula una suba del 30% en 10 días. De los 43 pesos a los que se conseguía el metro cúbico en la capital, desde este domingo el precio se elevó casi a 55 pesos y en relación a la semana pasada el incremento fue del 20%. Fin de semana con un feriado de por medio, el Día del Trabajador, con temperaturas superiores a los 25-26 grados. Me parece que estamos frente al último día que podemos andar de remerita, de musculosa, al menos hasta la tarde, porque se viene el cambio de tiempo, un importante descenso de la temperatura, lo que los especialistas ya llaman como ola polar, con probabilidades de nevadas en las sierras. ¿Ustedes me creen? Bueno, confíen porque se viene el frío y lo vamos a ver a continuación. Para este lunes, una máxima que podríamos llegar a los 25 grados con tormentas aisladas con un 40% de probabilidad y un viento rotando hacia el sector sur que va a traer las nubes, el descenso y más lluvias. Mínimas que van a estar rondando los 8, los 11 grados, mucho frío, y máximas que podríamos alcanzar los 16, los 17 grados, con el viento predominante del sector sur que va a ser protagonista durante esta semana fresca en Córdoba, viviendo los primeros días del mes de mayo. Bueno, ahí como lo veíamos, se viene el frío, así que a buscar un buen abrigo, abrigate porque se viene el descenso de la temperatura. Un gracias enorme a todos aquellos que estuvieron del otro lado y decidieron informarse por la pantalla de Dar TV. www.dartvnoticias.com.ar, el lugar donde encuentran toda la información. Cuando regresamos mañana con una nueva edición de nuestro querido noticiero por la pantalla de Dar TV. Chao. Buenas tardes.